Existe una tendencia global a nivel mundial en el que hay una mayor preocupación por el ecologismo, también por la alimentación sana, por el consumo responsable, el consumo de productos ecológicos, que ha favorecido el crecimiento de huertos urbanos por todas las grandes ciudades del mundo. Pero es verdad que en Sevilla, en Andalucía y en España, además, esta tendencia mundial se ha visto reforzada, se ha visto complementada con la búsqueda de un recurso para luchar contra la crisis socioeconómica que comenzó en el año 2008 y que aún perdura y que está afectando a muchas familias que, en las que la mayor parte de sus miembros están en una situación de desempleo. La ciudad de Sevilla tiene una experiencia histórica del uso de huertos urbanos, fundamentalmente ligado al abastecimiento al centro de la ciudad. En Sevilla fueron desapareciendo esos huertos que se situaban fuera de los muros de la ciudad y que abastecían, como digo, a la gente que vivía dentro. Fueron desapareciendo a lo largo de los años 50, 60, con el proceso urbanizador, digamos, del perímetro de la ciudad, sobre todo en el norte de la ciudad. Y en torno a mediados de los 90 se recuperó el que algunas de las zonas que históricamente habían sido huertos volvieran a serlo por iniciativa de asociaciones, de entidades, de colectivos, personas mayores, sobre todo, que querían volver a recuperar su vínculo con la tierra a través de procesos de ocio saludable, de compartir, digamos, y convivir con otras personas, muy ligados a lo que es la agricultura, en definitiva, y bueno, y una ciudad más sostenible, ¿no? Sí, yo creo que la forma adecuada actualmente y para el futuro de concebir la ciudad y la ciudad ecosistema. Entonces, huerto urbano, primero, es parte del sistema verde, del sistema de espacios libres. Realmente forma parte del sistema verde. Son plantas, digamos, de huerto, pero son plantas, con lo cual tienen una función ecológica esencial, que es la captura de carbono. Forman parte de algo que es el sumidero de carbono urbano y suman a la hora de restar dióxido de carbono a la atmósfera y luchar contra el cambio climático. Los huertos urbanos, en primer lugar, en Sevilla, arrancan a causa de los movimientos vecinales que se van generando durante la transición democrática. La generación de las primeras asociaciones de vecinos a final de los años 70, a principios de los años 80, pues crea algunas asociaciones que, además de reivindicar algunos servicios públicos o equipamientos públicos como líneas de autobuses, hospitales, centros de salud o colegios en su barrio, además reivindicaban parques y zonas verdes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El avance de la ciudad destruía inexorablemente todo el patrimonio agrícola que poseía el distrito, y nosotros creamos esta asociación que se llama Comité Pro Parque Educativo Miraflores, con el objeto de que la lucha por la recuperación de ese patrimonio histórico, antropológico, social, pudiéramos recuperarlo para la población, y de ahí surgieron los huertos.
Pues los huertos sociales de San Jerónimo, estos huertos urbanos, surgen en el año 1996. Surgen a partir de un movimiento ecologista. Se luchó durante muchísimos años porque se desarrollaran proyectos de este tipo que estuvieran vinculados a la sostenibilidad, al medio ambiente y a todos los principios del ecologismo. Uno de los proyectos que tenemos es un proyecto de es una zona ganadera donde están instaladas gallinas, ovejas y cabras. Tenemos este pequeño rebaño y los utilizamos eso como el ecopastoreo, como unas biosegadoras naturales, y cerramos el ciclo, que es lo que interesa en este tipo de proyectos, cerrar el ciclo. En el centro histórico de la ciudad hay que destacar un huerto muy famoso, que es el huerto del Rey Moro, porque se produjo a través de la ocupación de un espacio destinado a viviendas, y hoy día es un espacio verde en el centro histórico de la ciudad, con un huerto que cumple una función muy importante, pues porque siempre tiene una vida enorme en cuanto a niños. Ejerce funciones pedagógicas, funciones lúdicas, funciones de investigación. Son escuelas de campo que están dentro de la ciudad y son escuelas muy válidas, ¿no? Es decir, que personas que nunca han estado en el campo, pero recuerdan algo desde dentro. Recuerdan el abuelo, recuerdan la forma de cómo se cultivaba la comida. Y esto es súper importante hoy en día para la confianza en el mundo, ¿no?, en la vida. Explicar en los propios huertos que sean elementos de explicación de una cultura nutricional mejor. Si los indicadores que tenemos en España no son nada halagüeños en relación a la obesidad, a la forma de comer, a la comida basura, a la comida rápida. Y el huerto y lo que se cultiva en el huerto está muy alejado de eso, es una cosa mucho más antigua y tradicional. Yo creo que también puede ser punto para poner puntos de información tradicional asociados al huerto. Es decir, yo creo, igual que hay espacios de enseñanza en los espacios naturales, los huertos deben tener sus espacios de enseñanza también. Y una cosa muy importante, ver el ciclo de cómo se crea una patata. Si realmente al final un niño ve la patata en la bolsa, en el mercado que sea, pero bueno, ¿de dónde viene la patata? ¿Qué es la patata en realidad? La importancia que tienen los huertos urbanos es que permiten a las familias trabajar juntos y tener contacto con la tierra. Esto hace que los niños tomen las verduras y la fruta como algo natural, como algo familiar. No van a tener ese rechazo que habitualmente tienen los niños a la hora de consumir algo que no conocen, porque lo tocan, lo ven crecer, lo recogen, incluso pueden cocinarlo con los padres. De ahí su importancia. Es importante que todos aprendamos a comer colores. Las frutas y las verduras nos dan una importante gama de antioxidantes que se expresan en esos colores tan maravillosos que tienen: el rojo del tomate, el licopeno, el naranja de la zanahoria, el betacaroteno, y así podemos nombrar fruta, fruta, verdura, verdura. Son toda una riqueza de nutrientes que difícilmente vamos a encontrarlo en otro tipo de alimentos. Y en el caso de los huertos urbanos, nos permite además no solamente apostar por nuestra salud desde la alimentación, sino también nos permiten realizar ejercicio físico, nos permiten tener relaciones sociales con nuestra familia, con nuestros amigos, y esto a nivel emocional es algo positivo. Por otro lado, mientras estamos en el huerto, no estamos realizando otras actividades sedentarias, como puede ser, por ejemplo, ver la televisión o estar jugando con la Play. Y esto es muy importante porque ya no es solo importante el hacer ejercicio físico, es también muy importante evitar el sedentarismo. Te recuerdo, tienes Flex para mejorar. Con uno de los temas. Sevilla es una ciudad pionera en la creación de huertos urbanos en España y han servido
como modelo, como ejemplo para otras muchas ciudades españolas, ¿no? Durante los últimos 25 años se han ido creando distintos huertos en distintos barrios de la ciudad de Sevilla, fundamentalmente en la zona norte y este de la ciudad, ¿no? Esto nos demuestra que existe una gran demanda de huertos y que cabría la posibilidad de ampliar este tipo de espacios por otras zonas de la ciudad, como el sur o el oeste, o algunas zonas céntricas o barrios muy poblados de la ciudad de Sevilla, como Nervión, San Pablo, Cerramate, Tiro de Línea, Porvenir, en los que los ciudadanos no tienen acceso a un huerto urbano a menos de 10 minutos caminando. Lo ideal de esta ciudad sería que cada persona tuviera un huerto urbano a 12 minutos de su casa. Huertos a 12 minutos sería la máxima, y entonces todo el mundo podría tener un ratito para ir un ratito al huerto. Hay muy buenas experiencias de éxito, el caso de Miraflores o el caso de Alcosa, Torreblanca y otras zonas de la ciudad son buenas experiencias de éxito, y lo que nos planteamos como objetivo es desarrollar un gran programa de huertos urbanos a escala de toda la ciudad, es decir, convertir los huertos en una actividad que vaya ligada, digamos, a una serie de segmentos de la población que demanden este tipo de actividades, no solo de ocio saludable, sino también educativa, convertir en este caso a la comunidad educativa en un lugar de referencia para seguir vinculado al campo, a la agricultura, en el entorno urbano, y hacerlo además en un tercer lugar favoreciendo programas para las personas mayores, para el envejecimiento activo, para un ocio saludable ligado a emplear el tiempo libre en conocer a otras personas, en incluso llegar a fórmulas de, en algunos barrios, incluso cooperativas de autoconsumo que permitieran el que no solo fueran lugares de esparcimiento, lugares de ocio, sino también pequeñas explotaciones que pudieran satisfacer las necesidades de un barrio. Hemos visto en estos momentos, en estos años de crisis, la necesidad y los proyectos que han surgido, el caso del Polígono Sur, por ejemplo, en el Parque de Guadaira es uno de ellos, ligados a determinadas asociaciones o pequeñas cooperativas que quieren no solo tener una actividad, digamos, de esparcimiento, ocio, sino una pequeña unidad de explotación, ¿no? No descartamos, si fuera posible, que aquí también hubiera otra tipología de huertos que no fuera exclusivamente la de huertos sociales, también por las peculiaridades del barrio, ¿no? Que podría venirle bien a algunas personas, a algunas familias, tener un huerto que pudieran aprovechar para obtener algunos recursos, ¿no? No solamente los alimentos, ¿no? Que la gente, bueno, aparte de llevarse su verdura, su hortaliza y aliviar un poco la situación tan precaria que tienen en el barrio, pues hacer una zona de encuentro también, ¿no? Que hace mucha falta, que se hable de otras cosas aparte de la delincuencia o la pobreza que hay en el barrio, y poquito a poco se está consiguiendo, es decir, cada vez son más familias y más familias que se están apuntando para el tema de huertos. Creo que los huertos también tienen algo que decir en la lucha contra la desigualdad, en el que creo yo que sinceramente es la prioridad de nuestra ciudad, ¿no? Ser capaz de darle a los huertos en determinadas áreas ese componente social, ese componente de, ¿no? Bueno, de generación de recursos alimentarios, ¿por qué no? De actividad, incluso de actividad económica y demás de los huertos, dentro de, en el contexto de más cosas, por supuesto, en esos barrios más pobres de España que tenemos en Sevilla, pues yo creo que sería una aportación al modelo bastante importante. Vamos a innovar y vamos a intentar hacer de Sevilla también una ciudad saludable y sostenible ligada a la tierra, y con los beneficios que ello sin duda significa desde el punto de vista de las políticas de lucha contra el cambio climático, un entorno más saludable, un entorno más compatible con otras formas de vida, menos ligadas, digamos, a la sociedad de consumo tal y como la conocemos, o al mercado, ligado al consumo de productos de proximidad, a mercados más próximos y en definitiva a una agricultura más sostenible.